elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil rindieron un homenaje póstumo a 8 de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Pasaquina, La Unión, el pasado 8 de septiembre. Los restos del comisionado general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el subdirector de áreas especializadas, Douglas Omar García Funes, y otras 6 víctimas, fueron trasladados desde la funeraria de la Fuerza Armada hasta las instalaciones de la ex Casa Presidencial en San Jacinto, San Salvador, donde serán velados durante 24 horas. Los ahora fallecidos se trasladaban desde La Unión hacia las instalaciones de la División Central de Investigaciones de la PNC junto a Manuel Coto Barrientos, quien era acusado de lavado de dinero y defraudación a la economía pública por el desfalco de 35 millones de dólares a COSAVI.